Pues buenas noches y bienvenidos a lo que es unos entrenamientos libres vergonzosos realmente, pero bueno, vamos a dar ese premio a los pilotos y bueno, tengo a mis compis por aquí, tengo a Ainhoa, tengo a Jorge, no sé si me escuchan, espera que creo que se me ha caído un momento y a ver si ahora quiere funcionar el Discord porque la madre del cordero, esto es un desastre. No Ahora, sé si ahora. me escucha ni se va. Claro, es que, o sea, bueno, ¿qué tal se me escucha? ¿Se me escucha bien y tal? Es que como he Sí, estrenado se te hoy escucha nuevo, perfecto, tío. he estrenado nuevos cascos, los mismos que tiene Ainhoa, curiosamente, que nos hemos estado comprando. Se escucha de lujo, joder, estoy orgulloso. Y bueno, voy a pasar el directo por los grupos. Para que lo tengan. Bueno, recordaros que os podéis suscribir, al canal de Set. Os podéis suscribir al canal de Set para que tengáis. Bueno, y vamos a ir anunciando hoy más cositas, del Mundial F1 Set Karting. Iremos informando de varias cositas. Pues nada, sí, hoy unos libres Tristes. muy tristes, ¿eh? O sea, cómo se nota que ya está acabando la temporada, que también las restricciones parece que se van liberando. No sé, a mí me da pena, ¿no? Tres pilotos solo tenemos a expensas de que se una alguien más. A ver, siempre acaba cayendo alguien más, pero uf, pero lo veo Pero chungo, tres ¿eh? pilotos. Hoy lo veo muy Claro. mal, hoy lo veo muy negro, pero bueno. Hoy está fatal. Dar las gracias a Víctor Díaz, a Óscar Díaz y a Reels por estar aquí, por supuesto. Porque sin Es ellos. gracioso porque son tres pilotos de los cuales dos son hermanos. Exacto. Mira, Qué nos está hablando lamentable Víctor todo. justo. Nos está hablando Víctor justo el que nos dice buenas, muy buenas, Víctor. Gracias por pasarte por los libres. De verdad, o sea, se agradece muchísimo. Sí. Se agradece Sois muchísimo de unos que grandes. los tres que estáis sois unos grandes. A ver, obviamente estamos en final de temporada, es normal. Pero bueno, ya iremos informando de las nuevas cosillas de la próxima temporada que va a estar muy bien. Dice que él siempre estará en los libres. Bueno, mañana él no podrá estar en la Vale. quali, ni él ni Óscar, porque se tienen que ir a jugar a Las Palmas un partido. O sea que ya os informamos de que ni Óscar ni Víctor estará en los libres y por tanto en la F2. Es una. Pero bueno, por lo menos Una habéis pena, avisado sí. con tiempo. Bueno, yo lo que he Sí. dicho ya le podéis ir dando si queréis, porque estar esperando aquí sin hacer nada yo creo que es una gran tontería a esta hora. Sí, cuanto antes lo ventilemos, yo Exacto, creo que cuando antes mejor. lo ventilemos mejor. Pero bueno, lo único que se puede pensar es que vais a tener todo el protagonismo. Eso si queréis hacer florituras, queréis hacer drifting, estáis. Vamos, podéis hacer lo que Vamos, queráis. soy bienvenido, sí. Lo que os salga de las narices podéis hacer hoy. Como si queréis ir. Bueno, tenía que haber quitado lo de. Lo del tema este de. Joder, ¿cómo se dice? Lo de las sanciones. Sí, porque si encima sanciona uno ya la liamos. Para que fuese marcha atrás. Bueno, vamos a intentar pasar un buen rato, pero. Eso, vamos a ir hablando un poco de la próxima temporada, de lo que se viene, porque. Bueno. En serio, otra vez lluvia. Bueno, es lluvia floja, es lluvia Yo flojilla. no es por quitarte tu Ah, entusiasmo, pero yo no veo nada. es verdad, perdona, Ainhoa, de verdad. Ahora sí. Bueno, vamos a ir haciendo pruebas para lo que va a ser comentar la próxima temporada. Aquí en Set. Vamos a ver si están los dorsales bien. Sí, okay. Es que ya me imagino que ya no están ni los dorsales bien y me pego un cabreo. Bueno, vamos a ver el tiempo. Si funciona el comando este. Vale, perfecto, funciona. Ah, no, es Supongo este. que será Víctor Díaz el que ha comentado. Dice que qué ganas de la próxima temporada y empezar bien arriba. Sí, Y la lluvia porque. en todos lados, ya te digo. Si gana Víctor alguna carrera o el mundial, le vamos a regalar un paraguas. Es que al final el problema de Víctor es que ha abandonado casi todas las carreras que ha disputado. O sea, es Tendría el prisa el Mazepin de aquí. chaval. Es el Mazepin de aquí. Realmente. Igual tenía prisa y dijo, pues mira, para estar aquí dando vueltas me voy a mi casa, ¿sabes? Pero bueno, tres pilotos, tres grandes. Os podéis suscribir, por favor. No os olvidéis de suscribiros
Aset, ya que tenemos aquí esto, bueno, ahora si os metéis os sale una publicidad, no pasa nada. Esa publicidad nos da dinero, por favor, pinchad la publicidad. ¡Mira! David Codes se une. ¡Hola, lo tablo, chacho! David Codes que se une, otro más, ya son cuatro pilotos los que van a disputar esta. Lo que viene siendo. Bueno, tenemos más espectadores que pilotos ahora mismo. El otro día, por lo menos, le sirvió que lloviese en los libres. Sí, realmente sirvió bastante, porque al final fue una carrera pasada por lluvia, ¿no? Entonces, me gustó la carrera, realmente, las últimas vueltas. Ay, bueno, pues vamos a ir informando un poquillo. Voy a sacar ahora mismo el dossier, ¿eh? Voy a sacar el dossier para... Porque se sigue escuchando. Bueno, por lo menos. Uy, Reels, trompea. Hazme una encuesta y no a de esas guapas. Que tú sabes, yo no tengo ni idea. Vale. Pero es que no se hacen encuestas, solo predicciones, bueno, con los puntos. Predicciones. Lloverá. Bueno. Trompeará es más que de. Si pongo... Trompeará Reels más de eso. 5 veces, ¿sí o no? Vamos a estar atentos a Reels. Pues espera, lo... ¿Oye? Se te escucha. Esto lleva su tiempo. ¡Oh, mira, menudo paralelo tienen aquí los dos pilotos, los dos hermanos, los gemelos! El mayor era Oscar, si no me equivoco, en este sí. caso. Los tinerfeños... Aquí en Medics en un mundial que... Casi se le va el coche otra vez. Y Fran Medina se une. ¡Vamos, que esto se nos está uniendo! ¡Bien, Fran! ¡Bien, grande! Claro, media hora sí, de hombre. Sesión. Se nos van uniendo poco a poco. Recordamos... ¡Ay, ay, ay! Menudos toquecillos de los hermanos Díaz aquí presentes. El Alfa Tauri y el Ferrari. De momento los dos Alfa Tauri cumpliendo, ¿eh? Sí, sí. Están aquí. Muchas gracias, repito, a los que se han metido aquí a correr, ¿eh? Es un detallazo. Es un detalle muy grande porque la verdad que da penita que no se meta la gente, pero bueno, al final estamos en final de temporada, ¿no? Decirlo así. Pero bueno, después tenemos Shetland, nuestra serie de Shetland. Que la podréis ver en Set a partir más o menos de las 11 de la noche. Nos vamos de expedición, nos vamos de excursión. Y pronto serán las oposiciones a la policía. Se presentará, por ejemplo, Ainhoa, se va a presentar Musu, Fernando. Varias personas que se presentarán a las oposiciones y pronto las viviremos aquí en Set. Y el alcalde que estará aquí. Ojo, Fran Marín también se ha unido, ¿eh? Bueno, venga. Bien, Fran. Sesión de 25. Dime, Ainhoa, por favor. La pregunta era que cuántas veces trompeará Reels, ¿no? La pregunta es cuántas veces trompeará Reels. Suscribiros con la gente. Ya van dos. Gracias a las 10 personas que estáis aquí viendo a 5 pilotos dar vueltas a partir de dentro de unos segundos, 6. Sois muy grandes, de verdad. Vale, y pongo menos de 5 y más de 5. Bueno, importante. Más. Comunicación. Vamos a hablar un poco de la nueva temporada. Yo creo que ya se puede, ¿no? Ya es el momento. ¿Os parece bien? Tú mandas. Yo mando porque voy a ser uno de los jefes, por decirlo así, en la próxima temporada. Entonces, bueno. Pues vamos a comentar un poquillo. Atentos los pilotos. Bueno. Ya tienen la predicción. Perfecto, predicción iniciada. Ya sabéis, apostaros y trompeará Reels 5. Menos de 5, más de 5 veces. Vamos a estar atentos a sus vueltas. Bueno, Mundial de 8 carreras. Empezará en Silverstone el 15 de mayo. Terminará en Brasil el segundo fin de semana de julio. Justo una semana antes, ¿eh? De que empiece el nuevo juego. Silverstone, Azerbaiyán, Francia, Hungría, Italia, Rusia, Japón y Brasil. Set Motor, que se pasará a partir de ahora a las noches de los viernes. Estaréis atentos para que podáis participar más vosotros. Premios físicos para los ganadores de nuestro patrocinador Crearten, que hace unos trofeos, llaveros y tal, espectaculares, lámparas LED. Habrá que ver.
¿Cuáles serán los premios? Todavía está por saberse. Dos categorías, una con ayudas y otra sin ayudas. ¡Oh, de trompo! El primero. Vamos a contar desde aquí el primero, ¿eh? Ah, vale, vale, vale. Después tendréis categoría con ayudas los sábados a las 8:30, que Jorge Delgado estará aquí con nosotros narrándola desde set. Una maravilla. Un placer, ¿eh? Y un placer que narres, de verdad. Y con Laura Salas acompañando. Y la categoría sin ayudas, domingos 8:50, podría cambiar la normativa, lo avisamos. Y de momento el que en la narraría sería Uri. Posiblemente con Jorge, bueno, que a Jorge le daremos algún fin de descanso, porque si no, sábado y domingo con las categorías es una matada, ¿no? Bueno, por el momento me comprometo. Bueno, la novedad es Jesús, que... dime. La pantalla de Discord se ha quedado... La pantalla de Discord se ha quedado pillada. Y hay un coche yendo para adelante y para atrás. Que creo que es el segundo trompo de Reels, por cierto. Bueno, ¿qué más? Todas las carreras, la novedad es que va a ser emitido todo en set. Todo en set, ¿ok? O sea, yo creo que eso viene bien también porque en F2, por ejemplo, había que estar en el canal de Jordi o de Mario. En F1 era Medix, o a lo mejor si casteaba yo, pues yo en mi Twitch o incluso en el del humo. Entonces, yo creo que así está mejor. Que sea todo en uno y así la gente sabe dónde tiene que ir. Está todo unificado, sí. Está todo unificado, mola. Bueno, también se pasarán clasificaciones como mucho 2 días más tarde. Como mucho. Se intentará tener en el mismo día. Y aparte, haciendo publicaciones semanales de los ganadores de la carrera en nuestro Instagram de set, que eso está muy bien. ¿A que sí, Ainhoa? Sí, que nos podéis seguir, exacto, ya que estáis. Tenéis que seguir a las redes sociales. Previa sí. De todas las carreras del Mundial, los sábados será un poquito más corta por tema de programación, porque viene la Liga FIFA Set. Entonces, bueno, pues al final vamos a tener menos tiempo. Formato quali 18 minutos más carrera 50%. Unificar todo en un día de las dos mundiales por el tema de la gente que falta a esas qualis, para que podáis disputarlas todo. En hora y media os coméis la sesión. Después, ¿qué más? Interacción con los pilotos, que seguiremos con ese formato de ruedas de prensa y seguiremos con el programa de Set Motor, que podréis participar. Y el equipo de casters. Bueno, dice Oscar, muy buenas campeón, muy buenas. Y una cosa súper importante al final. Una cosa súper importante. Que habrá un mundial de coches clásicos en